El contrato de Bogotá para adquirir sin licitación una máquina tapahuecos no pasó el examen en el Consejo de Bogotá. Cristina Navarro. Silvia, las explicaciones de la alcaldía sobre la forma de contratación y el funcionamiento de la máquina dejaron en el Consejo más preguntas que respuestas. El debate de control político del Consejo de Bogotá se centró hoy en la máquina tapahuecos, centro de atención en las últimas semanas en la capital por las dudas que despertaron el contrato, los contratistas y el aparato. La máquina lleva 3 días dañada después de 11 de funcionamiento, un contrato que costó 11 mil millones de pesos y la malla vial sigue deteriorada en un 88%. La directora de la unidad de mantenimiento vial responsable del contrato, María Gilma Gómez, justificó sus decisiones. No, tuvo un problema, como sucede con cualquier máquina, problemas que se pueden presentar en cualquier momento y pues simple y sencillamente le estaban haciendo el mantenimiento. La máquina mágica no tuvo respuesta por parte de la directora. La funcionaria también defendió la contratación directa que ella decidió con el supuesto paquete tecnológico que le ofrecieron. Es un contrato de ciencia y tecnología que estamos haciendo una aplicación de una tecnología que no existe en el país, es una tecnología extranjera. La empresa favorecida solo tiene un capital de 5 millones. Sí, efectivamente tiene 5 millones de capital, pero tiene 110 millones de pesos en su balance. Pero no convenció a nadie en el Consejo. Encontramos estudios de la Universidad de Nottingham de Nueva Jersey que son claros cuando afirman que el material que se está utilizando hoy en Bogotá es el que está peor evaluado y el que menos durabilidad genera. El debate terminó con más preguntas que al inicio y lo único cierto hasta el momento es que la ciudad está abocada a perder 12 mil millones de pesos.